Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo para Chucky. Por fin tenemos noticias de la serie de televisión, así que vamos a hablar aquí sobre lo último que sabemos sobre esta serie. Vamos a hablar del canal, aunque ya se comentó hace meses, pero ya está oficializado el canal en el que se va a transmitir la serie. Vamos a hablar también de cuál es el papel de Don Mancini en esta serie, de su sinopsis oficial, de su título oficial y algunas poquitas teorías que yo creo que van a ocurrir en esta serie. Así que nada, vamos ya directamente para contaros todas las novedades de la serie nueva que veremos de Muñeco Diabólico. ¡Comenzamos! Pues vamos sin más a hablar de las noticias, las nuevas noticias sobre la serie de Muñeco Diabólico que anunciaron el año pasado. Vamos a empezar primero diciendo que fue este mismo sábado pasado cuando Sci-Fi dio por fin luz verde a la, al rodaje de lo que es la serie. Hasta ahora simplemente Don Mancini había anunciado pues que quería hacer una serie, de que todo se estaba llevando a cabo, pero Sci-Fi todavía no había dicho absolutamente nada sobre la serie. Era algo que había dicho Don, que había confirmado Don, pero hasta que Sci-Fi no dijera nada, pues no podían empezar a trabajar en ella. Ya se dijo también, el año pasado, que Nican Costa, productor de Channel Zero, también iba a ser productor junto con David Krisner, productor de toda la saga, y Don Mancini, que también ha ejercido como productor en algunas de las entregas. Por lo que estos tres, junto con Sci-Fi, son los que llevarán a cabo la producción de la nueva serie de televisión. Las noticias antiguas que teníamos es que la serie en principio constará de 8 capítulos de entre 35 y 40 minutos cada uno, o 40 y 45 minutos. Eso aún no está claro todavía, pero serían como mini películas. La serie ha sufrido un cambio de título. Si recordamos y nos basamos en las noticias que han habido estos últimos meses, durante el año pasado, recordamos que la serie se iba a llamar Child's Play, o por lo menos eso era la intención de Don Mancini. Querían llamarla Child's Play porque querían volver a los orígenes, querían volver a la ambientación y al terror que veíamos en las tres primeras películas, y querían volver a involucrar a niños con el muñeco, tal y como se hace pues, en la primera entrega de la saga, o en la segunda, porque en Curse sí que es verdad que se involucra con Alice, pero ella no es la principal protagonista, mientras que en las primeras, pues Andy, sobre todo en la primera, esa relación de amistad con el muñeco, pues es un poco lo que quieren recuperar, ¿no? Por eso querían poner el título de Child's Play a la serie. De hecho, Sci-Fi no dijo nada, pero sí que es verdad que se anunció también el canal en el que se iba a emitir, y el propio Don Mancini subió en su Facebook una portada en la que ponía Child's Play de series. Pues bien, el título oficial ha cambiado. Ahora el título oficial es simplemente Chucky. Yo creo que esto es básicamente por culpa, entre comillas, del remake. Ya sabéis que también en 2019 apareció y se estrenó el remake de Child's Play con ese título, Child's Play. Es el remake de Muñeco Diabólico en el que en este caso no teníamos a un Good Guy, teníamos a un Buddy, y era un muñeco actualizado, un muñeco robot actualizado a nuestros días con wifi y todo el rollo. Un remake que ha resultado ser bastante mejor de lo que muchos esperábamos. Pues bien, al titularse Child's Play, quizás para que la gente no se confunda o quizás para desmarcarse un poco de esa marca, ya que es posible que haya una secuela que se titularía Child's Play 2 o 2.0 o lo que sea, pues a lo mejor la gente se puede confundir. Entonces simplemente la serie, su título oficial y su nuevo título es ahora Chucky. Fin, ¿vale? Ya no tendremos Child's Play, así que se titulará simplemente Chucky, un título que en fin, está bien. Es un título normalito, pero bueno, le va bien a la serie. Normalmente Chucky es, digamos, la coletilla en estas últimas películas, como Bride of Chucky, Seed of Chucky, Curse of Chucky, Cult of Chucky. Pues ahora pues tendremos simplemente Chucky. Se sigue manteniendo la idea de que cronológicamente esta serie se sitúe después de los hechos de Cult, por lo que todo lo ocurrido desde la primera hasta la séptima entrega sería canon y se tendrá en cuenta. Ya se dijo, meses atrás,
que se iban a contar con historias totalmente nuevas y que se iban a alternar un poquito con los eventos tras los hechos de Cult. Recordemos que el Chucky original está dentro de Nika, y Andy está encerrado y Kyle recupera la cabeza. Supongo que irá con ella a rescatar a Andy y demás. Así que, por ese lado, yo creo que va a ser así. Después, junto a esta noticia de luz verde que le dio Syfy a la serie de Chucky, también nos entregó la sinopsis oficial. Una sinopsis que a mucha gente le ha gustado y que a otra gente no le ha gustado porque eso de recuperar a según qué personajes no lo quieren. Por si en esos personajes entran Glenn y Glenda, que yo estoy convencido de que nos van a recuperar. Aunque siempre he dicho, tanto en otros vídeos como en mis redes sociales, que si Glenn y Glenda están bien introducidos en la serie, creo que podrían ser un añadido muy bueno si saben bien qué hacer con ellos y si no les dan ese tono de humor. La sinopsis oficial de esta serie es la siguiente. En la serie titulada Chucky, después de que un muñeco vintage Chucky aparece en una venta suburbana, una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos cuando una serie de horribles asesinatos comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de esa ciudad. Vale, aquí vamos a ver que hay, digamos que hay una trama central, que es que aparece un muñeco en esta ciudad y que ese muñeco tendrá el alma del Charles Lee Ray. Es posible que sea una de las multiplicaciones que Chucky ahora puede hacer debido a este nuevo conjuro vudú, que si recordáis es Adebokub Rambala y que se vio por primera vez en Cult of Chucky. Este conjuro, de hecho, puede crear unas historias muy diferentes a lo largo de todo el mundo, porque si el muñeco se multiplica y el muñeco es enviado de un lugar a otro, puede dar diferentes tramas en diferentes puntos del mundo. Pero bueno, aquí supongo que se centrarán solamente en el muñeco ese, en una ciudad, y luego si tienen pensado utilizar a Nika, que es Chucky actualmente, pues, en fin, pueden hacer algo ahí. Pero bueno, lo que sería la trama central es que pues Chucky aparece ahí, comienzan a haber unos asesinatos y bueno, pues se va todo desvelando. La subtrama, por así decirlo, sería que, mientras tanto, la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenazan con exponer la verdad detrás de los asesinatos. Vale, esta subtrama es bastante interesante. Dice la llegada de enemigos, por lo que podemos suponer que estos enemigos pueden ser Andy, pueden ser Kyle, pueden ser incluso el agente Norris, puede ser incluso Jesse y Jade, pueden ser todas las víctimas supervivientes que han aparecido a lo largo de las 7 películas de la saga. Estos serían los enemigos de Chucky y a mí me encantaría volver a ver, por ejemplo, a Da Silva, que no se ha visto todavía en ninguna de las nuevas películas, mientras que Andy y Kyle sí que los hemos visto y que creo que los vamos a ver. El por qué creo que los vamos a ver es simplemente porque tanto Summer Howell, que fue Alice, como Alex Vincent, que es Andy, y como Christine Ellis, que es Kyle, han compartido esta noticia de la serie en sus redes sociales. Normalmente cuando tú no estás trabajando en un proyecto, da igual que hayas trabajado antes, pero si tú no estás trabajando en un proyecto, no compartes en tus redes sociales noticias de una nueva entrega de algo, ¿no? Por ejemplo, Alex Vincent no compartió jamás nada de Bride of Chucky ni de Seed of Chucky. Sin embargo, sí compartía cosas de Curse of Chucky y al final apareció en el postcréditos. Y lo mismo pa pasó con Christine Ellis. Entonces creo que tanto Christine como Andy prácticamente están confirmados para aparecer en la serie. Otros personajes ya no lo sé, pero estos dos yo creo que sí que van a aparecer. También habla de aliados del pasado de Chucky. Si nos ponemos a pensar bien, los únicos aliados que tiene son Tiffany y Glenda. O, en su mayoría, Glenda, porque Glenn no quiere ser asesino, pero Glenda sí que disfruta con el asesinato que ve en Sid. Por lo que yo creo que, respecto a los aliados, creo que se refiere a estos personajes. Posiblemente Alice, que está dentro de la muñeca de Tiffany, posiblemente Glenn Glenda, Tiffany es seguro, con Tiffany sí que no tengo dudas, además Jennifer Tilly también han compartido la noticia en sus redes sociales, y Alice también la compartió, por lo que creo que pueden ser también los regresos del pasado que sean aliados de Chucky. No creo que existan más aliados de Chucky a no ser que se los inventen y que sean personajes nuevos que introduzcan en esta serie.
que eso también podría pasar, porque la sinopsis continúa de la siguiente forma. Dice así como los orígenes no contados del muñeco poseído cuando era un niño aparentemente normal que de alguna manera se convirtió en este notorio asesino. Vamos a saber más cosas sobre el pasado de Charles. Mucha gente siempre ha pedido que cuenten cosas sobre Charles cuando era joven, cuando inició su relación con Tiffany. Y ellos van a ir mucho más atrás de lo que han pedido los fans y van a empezar por la infancia de Charles. Algo que a mí realmente es que me interesa bastante. Como un chaval niño, que supuestamente es normal, pues se convierte en un asesino de esta forma. A mí la verdad es que me interesa bastante. Y puede ser una subtrama muy interesante y que si se lleva bien no está mal. Además tenemos en cuenta que no sabemos nada del pasado de Charles, por lo que encajar ese pasado con la historia es bastante fácil porque no sabemos nada. Encajar el flashback de Kurs sí que era más complicado porque lo que ocurre en el flashback de Kurs se supone que Tiffany ya existía y es un poco incoherente que él esté obsesionado con una mujer cuando está con Tiffany, aunque siempre he pensado que para Chucky Tiffany simplemente era su amante y la chica con la que se divertía realizando asesinatos, pero bueno, era un poco incoherente. Si nos vamos a la niñez, pues sí que es más fácil de encajar todo porque llegará un punto en el que Charles se volverá loco y se puede hilar muy bien con la primera entrega y unirlo todo, ¿no? Pero está bien que sepamos también el pasado. Además, si os acordáis de unos vídeos que hice en los cuales mostraba las novelas y los cómics de Chucky, en la novela de la segunda entrega ya se hablaba del pasado de Chucky, ya hablaba de que era una familia muy disfuncional, que sus padres pues lo trataban mal y todo eso, y que, bueno, pues eso hizo que él desatara esa obsesión por matar o ese gusto por matar. Así que puede que cojan elementos de esa novela o que se inventen totalmente el origen. Yo, por mí, la verdad es que hagan lo que quieran mientras esté bien unido y no la líen en ese sentido. También hay que comentar que Don Mancini volverá a ser el escritor de estas historias que veremos en estos capítulos, y además de eso va a ser el productor ejecutivo junto con Nican Costa y también va a dirigir el episodio piloto, lo cual es muy interesante porque si él solo va a dirigir el episodio piloto podremos ver a otros directores dando su propia visión de cómo sería una película de Chucky en un episodio, por lo que estaría genial, por ejemplo, que inviten a directores bastante famosos en el mundo del terror y que ellos aporten su visión de Chucky en estos capítulos. Ya que Don Mancini simplemente va a dirigir el piloto, tenemos la oportunidad de ver cómo diferentes directores nos muestran su visión, y eso creo que puede ser muy bueno para la serie y muy dinámico. Así que nada más, estas son las noticias que tenemos ahora sobre la serie. No me preguntéis en comentarios si hay fecha de estreno porque no la hay, solo se sabe que es para este año, seguramente a finales de este año porque todavía no ha comenzado el rodaje. No preguntéis tampoco en qué cadena de vuestro país se va a estrenar porque tampoco se sabe, solo se sabe que se va a estrenar oficialmente en Estados Unidos en Syfy, pero el resto de cadenas que la van a comprar en otros países no se sabe. En algún país estará en Netflix, en otro país a lo mejor lo contrata otra cadena de streaming o lo que sea, no se sabe. Por ahora es solo Syfy y no hay fecha de estreno, salvo que se sabe que es este año, nada más. Así que, por mi parte, eso es todo. Ya hasta que llegamos hoy, este ha sido el vídeo de noticias sobre la serie de televisión Chucky, que en teoría veremos este año. Ahora dejadme en comentarios qué es lo que queréis ver vosotros sobre esta serie, si os llama la atención, si os gusta la idea que tienen pensada, es decir, la sinopsis que hemos contado, si os gusta el hecho de que vuelvan personajes clásicos de la serie, sean aliados o no de Chucky, si os gusta el hecho de que se cuente el origen de Chucky como asesino desde su niñez, en fin. Todo lo que se ha hablado en este vídeo, me encantaría que me lo comentarais en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.